estamos acá en la jornada del Festival FútbolNet en el Parque Cuscatlán. Esto es fruto de la alianza entre Fundación Poma y Fundación Barça. Nos alegra muchísimo haber recibido a 300 niños y jóvenes, también a sus seres queridos y familiares, para que nos acompañaran en un evento muy, muy especial, un evento que además tiene todo el ADN Barça y toda la programación de lo que es FútbolNet para compartir con estos jóvenes en este día acá en Parque Cuscatlán. Fundación Barça desde hace 8 años y que está en más de 60 países del mundo, y la Fundación Poma, con quien ya hemos trabajado anteriormente, nos invita a implementar esta metodología a través de Futsal aquí en el Parque Cuscatlán desde su inauguración. Entonces, esta metodología que se aplica aquí de miércoles a sábado consta como de dos grandes partes. La primera son los juegos recreativos como los que se pueden ver aquí atrás. Se trata de aprender a través de esos juegos diferentes habilidades para la vida y valores. Ellos juegan, experimentan emociones, sensaciones, si trabajan o no trabajan en equipo, y al final reflexionan sobre ello. Y en esas canchas de ahí están jugando fútbol en tres tiempos. El fútbol en tres tiempos es una metodología donde los niños pueden pactar sus normas, pueden decidir cómo van a jugar, no tienen que cumplir con ningún reglamento. Entonces, lo que estamos haciendo hoy en el festival, que va a ocurrir 3 veces a lo largo del proyecto, es ofrecer para toda la población de San Salvador y alrededores y otros participantes de otros proyectos del Futsal la experiencia de poder vivir esta metodología concentrada en un día en forma de fiesta, porque si los gusta puedan empezar a participar también del proyecto. Bueno, a mí este proyecto me ha parecido muy interesante porque hemos podido compartir, hemos podido trabajar en equipo, hemos aprendido muchos valores. Creo que el poder enseñarle valores a los jóvenes mediante los juegos es muy importante, el tener respeto y tener valores. Ha sido una gran experiencia para mí el poder estar acá y enseñarles y inculcarle eso a ellos en sus vidas. Por eso estamos aquí también, precisamente para fomentar una cultura que sea propicia para que nuestros jóvenes puedan convivir pacíficamente, cordialmente, con amor y con una gran sensibilidad entre ellos. O sea que les comparto también este pequeño mensaje que está en mi camisa. Muchas gracias.